Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Que ya estén pues de retorno a sus hogares, ¿verdad? O si todavía se están movilizando, pues Dios mediante, lleguen con bien, ¿verdad? Hacia su destino. O, ¿verdad? Si ya están pues disfrutando ahí de su familia, ¿verdad? Compartiendo pues en esta noche un poco fresca, ¿verdad? Ha caído, nos ha venido la lluvia, así es que se siente pues un poco más diferente lo que es el clima. Bendito Dios, estamos nuevamente, ¿verdad? Dándole continuidad a lo que es esta capacitación, a este webinar, y pues vamos a revisar de los contenidos que nos toca para darle el seguimiento a esta sesión. Antes que nada, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Un poco lento, creo, por la forma pues en la que está también el clima, que no nos ayuda mucho, pero vamos a ir avanzando. Bien, Alma Carolina, César Mauricio, Clara Luz, no sé si me escuchan. Sí, se escucha, Denise. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Bien, voy a volver a repetir. Alma Carolina, César Mauricio, Clara Luz, Claudia Ivette, Presente, Claudia. David Alexander, Aquí. Erika Mercedes, Flor de María, Presente. Ariel. Presente. Jonathan José. Presente. José Luis Valencia. Presente. Karen Patricia. Presente. Catherine Milena. Presente. María Guadalupe. Presente. Quería comunicar que César no va a poder estar en la clase este día. Ambas, está bien. Bueno, esperemos que se incorpore más adelantito el día de mañana, ¿verdad? Y esperemos pues que esté bien el compañero. Es María. que dice que tiene problemas, porque no hay energía eléctrica en su casa. Ambas. Va, está bien entonces. Gracias por avisarnos. Bueno. María Magdalena. Y Paola. Presente, maestra. Solo mencionarle, está cayendo una tormenta terrible acá, por si en algún momento me conecto y me desconecto, es debido a eso. Ay, sí, me imagino, y quieras o no, pues eso nos afecta un montón, ¿verdad? Y pues de igual manera, ¿verdad? Acá por lo menos recién pasó, pero sí, ya más o menos pues estamos estables con lo que es la conexión. Ok, bien, vamos a tomarlo en cuenta entonces. Bien, vamos a continuar. Sí, ya tienen a la vista, ¿verdad? Lo que es mi pantalla relacionado a la temática que vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Sesión número 16,
Y pues vamos a enfocarnos pues siempre en relación a lo que es la parte de las macros, ¿verdad? La temática que aún no hemos concluido, ya que también, ¿verdad? Es un tema que abarca, ¿verdad? Diversas herramientas, diversos usos y ciertas maneras, ¿verdad? De cómo abordarlos. Hemos venido trabajándolo, ¿verdad? Desde aspectos sencillos, ¿verdad? Desde la creación de una acción, de una asignación de formato, de escribir nuestro nombre, desde la creación de botones y barras de herramientas, ¿verdad? Que van incluidas desde ella. Y pues ahora nos vamos a enfocar en lo que es la parte de los formularios en sí, ¿verdad? Vamos a revisar la temática de los formularios para que ustedes pues puedan observar, ¿verdad? Cómo es que se trabaja esto pues desde una macro. Y sobre todo, ¿verdad? Ahondando un poco más en lo que es la parte de la herramienta de BBA, Visual Basic para aplicaciones, ¿verdad? Que es una herramienta anexa que trae Microsoft Excel. No es que nos desligamos de Excel, sino que vamos a trabajar, ¿verdad? Dentro de esta interfaz y pues nos va a permitir poder desarrollarnos en lo que es la parte de formularios haciendo uso de programación. Bien, como objetivo, ¿verdad? Tenemos la identificar, ¿verdad? La interfaz de desarrollo de programación como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y funciones generales aplicando lo que es la parte de formularios. Nosotros, pues, a través del llenado de cierta información que en ocasiones pues nos toca hacer acorde a nuestro diario vivir, acorde a nuestro trabajo o en el área de nuestros estudios, en más de algún momento pues de nuestro quehacer, ¿verdad? Hemos hecho uso de lo que es un formulario. Un formulario, ¿verdad? No es más que un documento el cual nos permite pues el llenado de cierta información, ya sea personal como para la inscripción de algún evento, qué sé yo, ¿sí? Entonces, los formularios, ¿verdad? No son más que hojas que se pueden crear de manera digital, ya sea a través de una aplicación, un procesador de texto, o en este caso, ¿verdad? A través de una interfaz de desarrollador o programación para poder diseñar lo que son formularios. Estos formularios dentro de BBA nos van a permitir a nosotros poder crear esas pantallas, para ciertas aplicaciones que se pueden relacionar, ¿verdad?, con lo que son las macros. Bien, los formularios de usuario BBA, ¿verdad?, es lo que vamos a hablar en este momento. Un formulario de usuario, ¿verdad?, también es conocido como Use Form dentro de BBA, ¿verdad?, y estos más que todo son cuadros de diálogo que hacen uso de control ActiveX y que nos permite información de usuario. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros tal vez ingresamos alguna aplicación, muchas veces nos pide ID y contraseña, usuario y contraseña. Entonces, esas pequeñas cajitas o cuadros de diálogo, ¿verdad? Son formularios, han sido creados en este tipo de aplicaciones para poder interactuar con el usuario, para poder interactuar con una persona. Ahora, la pestaña programador o la pestaña desarrollador nos muestra de forma predeterminada, ¿verdad?, la ventana de Excel. Y pues a través de ella, ¿verdad?, es donde nosotros vamos a poder acceder a la sección de formularios. En la clase pasada, ¿verdad?, les mostré cómo activar la cinta de opciones de desarrollador o programador. En algunas opciones de Excel nosotros lo vamos a encontrar como desarrollador, en otras como programador. Bien, para crear un formulario en Excel, nosotros pues podemos
crearlo mediante el editor de Visual Basic para aplicaciones. Y en la pestaña desarrollador, ¿verdad? Voy a abrir la ventana de Visual para hacer clic en el botón y, insertar Use Form. Y de esta manera, ¿verdad? Yo agrego a lo que es la sección de proyecto un formulario. Y a partir de él, yo puedo comenzar a trabajar con ciertas opciones o controles para poder darle forma a ese formulario, a esa pantalla que yo puedo generar. Nosotros, pues, vamos a hacer uso de algunas herramientas que están dentro del área de formularios. Al crear el formulario, se va a visualizar esta ventanita de color gris. Sí, con esa serie de puntitos. Esta ventanita, ¿verdad? Está por defecto vacía, ¿verdad? Con el nombre de Use Form y me va a servir, ¿verdad? Para poder agregar controles, comandos, etiquetas, listas, imágenes, objetos que me van a permitir darle vida a este formulario. Ahora, si el cuadro de herramientas no se encuentra, nosotros podemos hacer clic en el botón, en el menú de opciones herramientas para poder activarla. O bien, acá en la parte superior tenemos pues este martillito con esta llave para poder activarla directamente. En el panel del proyecto, como acabamos de mencionar, vamos a visualizar, ¿verdad?, la cantidad de formularios que nosotros tengamos, la cantidad de objetos que se pueda tener sobre ese proyecto. Al mismo tiempo, si nosotros queremos eliminar alguno de ellos, pues hacemos clic derecho sobre el elemento y hacemos clic en quitar. Bien, vamos entonces a revisar. Abramos, por favor, una hoja de cálculo de Excel. Abramos, por favor, un archivo nuevo. Bien, ¿lo tienen? Tenemos abierto ya, ok. Bien, mencionábamos, ¿verdad?, que para poder activar lo que es la cinta de opciones de desarrollador, podemos irnos a Archivo, Opciones, y acá en la sección de Personalizar cintas, acá usted va a buscar desarrollador o programador, ¿de acuerdo? Desarrollador o programador. Y aquí lo, pues, nosotros vamos a poder activarlo. Aquí yo ya no lo hago porque ya lo tengo activo. Lo estoy mostrando, ¿verdad? Como un recordatorio. Bien, cuando nosotros estemos acá en la sección de desarrollador, puedo, ¿verdad? Me va a permitir poder visualizar lo que es el conjunto de iconos relacionados a códigos, donde puedo grabar una macro, agregar una referencia relativa, ¿sí? La seguridad de macros, que ya lo vamos a checar también, y pues poder acceder a la herramienta de Visual Basic para aplicaciones. Vamos a hacer un clic en él. Vea. Me agrega la herramienta de Visual Basic para aplicaciones. Esto no quiere decir de que ya no puedo regresar a Excel, ¿verdad? Porque aquí en este caso no me cubría toda la ventana de Excel, pero en ocasiones le puede aparecer maximizada, así como tiene la apariencia en este momento. Ahora, si le cubre todo el espacio y usted quiere regresar a Excel, en la parte superior izquierda nosotros tenemos el botoncito de Excel. Hago clic en él y me lleva inmediatamente a la última hoja de cálculo, es decir, a la hoja de cálculo activa que yo tenga en ese momento. Ahí me regresa.
quiero ir de nuevo a Visual Basic para aplicaciones. Ah, mire, aquí abajo lo voy a buscar. No, no está. Vamos a desarrollador o programador y aquí usted va a hacer un clic en el botoncito Visual Basic. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, ¿verdad? Este panel, si a usted no le aparece o accidentalmente usted lo desactiva y solamente le queda la ventana en color gris, usted va a ir a ventana, perdón, a opción ver y aquí vamos a seleccionar explorador de proyectos para poder activar, ¿verdad? Esta ventana. ¿De acuerdo? Bien, vamos a irnos entonces a Excel y vamos a crear un botón. En el menú de desarrollador, aquí usted tiene, mire, este maletín de herramientas. Estos son controles para formulario. Vamos a hacer un clic en la herramienta botón. En la herramienta, acá, botón, mire. Y voy a dibujar este objeto. Automáticamente, cuando yo lo creé, ¿verdad? Me aparece la ventana para asignar una macro. Es decir, ¿qué acción le voy a dar a ese botón? Pero en este momento yo no tengo creada ninguna macro. No la he elaborado. Aún no la he creado. Entonces, voy a hacer cancelar y el botón está creado. Aquí le voy a asignar un nombre. Voy a hacer clic dentro y le voy a escribir ir a formulario. Ir a formulario. El formulario no lo hemos creado. ¿De acuerdo? El formulario no está creado. Vamos a seleccionar acá el texto. Shift y el menú inicio. Me voy a inicio, negrita. Esto es como aplicarle el formato, ¿verdad? A un texto normal. Vale. Ahí está el botón. Hagámoslo, por favor, por si todavía no lo ha hecho o lo está trabajando. Bien, ¿lo tiene? Ok, gracias, Claudia. Espero que ya lo tenga. Bien, continuamos entonces. Vamos a regresar al desarrollador. Este botoncito aquí va a quedar. Desarrollador, Visual Basic. Y vamos a ingresar un formulario. Menú insertar. Use form. Menú insertar, use form. Y aquí tenemos, ¿verdad? El formulario. Mira, es una pantalla, ¿verdad? Es un tipo de esquema donde voy a poder incorporar diversos controles para diseñar una ventana. Vamos a ir creando la primera. Para poder editar, ¿verdad? El formulario, vamos a hacer uso, ¿verdad? De lo que son los controles, que era lo que estábamos mencionando. De igual manera, si esta caja de herramientas a usted se le desactiva, vamos a hacer clic acá, mire, en el botoncito cuadro de herramientas. Ahí usted lo activa y lo desactiva, ¿sí? Lo activa o lo desactiva. Otro método sería a través del menú. Herramientas, ¿verdad? También tenemos lo que son las propiedades de Visual Basic, ¿sí? Donde pues vamos a poder visualizar el nombre del proyecto, una pequeña descripción en caso de querer agregarlo. Herramientas, propiedades del proyecto. Bien,
En el menú Ver, también puedo activar el cuadro de herramientas. Mire, es otra alternativa, Ver cuadro de herramientas. Ok, vamos a colocar entonces algunos elementos. Uy, no, no era esto. El cuadrito de herramientas, acá está. Entonces, el primer control que vamos a colocar en este momento va a ser con la herramienta de etiqueta y también tengo pues la herramienta de cuadro de texto. Estas dos herramientas me permiten trabajar con texto. Una es para colocar una etiqueta o texto y la otra es para insertar un cuadro de texto que me permita recibir texto, que le permita al usuario escribir un texto. El primero es de etiqueta. Hago clic y sin soltar voy a escribir, voy a dibujar más o menos acá un cuadro. Es un label. Y vamos a colocar bienvenidos a la aplicación de ingreso de información. De información. Ok. Mire, pero la letra está muy chiquita. Entonces aquí viene lo que es la parte de edición, ¿verdad? Para poder darle forma a nuestra pantalla. ¿Cómo vamos a hacer? Pues para modificar lo que son los aspectos. La clase pasada, ¿verdad? Mencionábamos algunos conceptos orientados a lo que es la parte de programación orientada a objetos, donde existen lo que son las propiedades, ¿sí? Algunas de ellas, ¿verdad? Son, por ejemplo, el color, el tamaño, la textura, la forma. Son propiedades, ¿verdad? Entonces, vamos a activar propiedades para algunos objetos que vamos a introducir. Por ejemplo, hago clic derecho sobre el formulario y aquí yo puedo activar esta opción, propiedades. Este panel lo vamos a colocar acá al lado derecho. Y este me va a permitir pues poder cambiar ciertos aspectos de lo que es el formulario. Por ejemplo, el tamaño, la fuente, el estilo. Mire, por ejemplo, acá en font tengo la Tahoma, este es el estilo de letra que tiene. Puedo cambiar acá el tamaño, lo vamos a poner de 16. Mire, automáticamente nos cambia. El color, for color, para poder resaltar, ¿verdad? Luego, ¿verdad? También pues podemos revisar lo que es las alineaciones, text align, y le vamos a dejar align center. El back color para poder colocarle un color de fondo. Aquí pues usted puede jugar con la paleta o con los colores del sistema o con la paleta de colores. Uy, muy fuerte. Ahí está. Bien, vamos a colocarlo por acá. Bienvenidos a la aplicación de ingreso de información. Ahora vamos a colocar dos botones de comando. Hacemos un clic acá en el botón de comando y este va a tener un command button, un segundo command button, que van a mandar a llamar otros formularios. Uno de ingreso y uno para cancelar. Selecciono acá el command button, el primero. Bien, no sé si voy muy rápido, me dicen por favor si estamos bien ahorita. ¿Preguntas?
Ninguna pregunta por ahora. Ok, gracias, Gadiel. Muy bien. Entonces vamos a cambiarle, ¿verdad? Acá el nombre a este botón, ¿verdad? Y también algunas características de él. Vamos a irnos directamente a la propiedad caption. La propiedad caption, ¿verdad? Nos va a ayudar para poder colocarle una etiqueta. Y este va a decir ingresar. Vamos a modificar pues las características de formato del mismo botón. Por ejemplo, tamaño 14. Cambie por favor ahí los aspectos de la fuente. Mire. El color, si así lo desea. Tanto en la paleta. Y el segundo, el caption va a ser cancelar. Hicimos tamaño 16, una fuente. Ahí usted lo cambia. Y el color. Creo que me quedó diferente una letra con otra. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Ahorita solamente nos hemos enfocado en lo... Aquí, ¿verdad? Hemos trabajado pues con dos botones, botón de comando, para darle lo que es la forma a este formulario. Bien, ¿preguntas, dudas? Todo bien por el momento. Ok, gracias. Bien, ahora nos vamos a lo que es la parte del formulario, ¿verdad? Este se llama Use Form. Es el nombre que él tiene. Voy a subir y acá donde dice Name, vamos a seleccionar. Le vamos a colocar formulario de ingreso. Formulario de, perdón, formulario de ingreso. No, le vamos a poner Form 1. Form 1 guión bajo ingreso. No le permite pues cambiarlo. Es acá en el caption. En el caption, ahí sí. Formulario de ingreso. Está. Vea que en la parte superior del formulario pues ya se muestra. Al seleccionar el objeto, ¿verdad? Usted va a visualizar acorde al objeto que esté seleccionando, así van a ser las propiedades que se van a visualizar. Si yo hago clic en el text box, en la etiqueta, perdón, en la etiqueta, mire, aparece con el nombre de label 1, que es la etiqueta que ingresamos. Selecciono el botón ingresar y me aparece el command button 1, que es el primer botón. Command button 2, el segundo. Ahora en este momento yo tengo seleccionado el formulario y vamos a buscar acá, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, cómo se observa el formulario, el fondo, aspectos pues que ustedes o que nosotros pues quisiéramos modificar al acorde pues a la forma que tiene el formulario. Por ejemplo, el color de fondo, ¿sí? Ahí nos cambia. El borde, mire, ahí asignó un borde sencillo a lo que es el alrededor, el color, ahí he cambiado los colores de la grid, o si quisiéramos pues colocar una imagen como fondo, también pues nos lo permite. Bien, ahí ustedes pueden hacer los cambios. Esto pues lo vamos a guardar, ¿verdad? Va a quedar guardado
vamos a guardarlo, ¿verdad? Porque va a ser parte ya de nuestro primer ejercicio, trabajando pues con lo que es la parte de los formularios. Vamos a regresar a Excel, guarde, por favor, ahorita lo vamos a guardar normal. Archivo, guardar como, archivo, guardar como. Guárdelo pues ahí en sus archivos del curso. Lo vamos a guardar con el nombre de Excel-formularios. Excel-formularios. Guardar. Ah, vamos entonces, ¿verdad? Dice que para guardar el proyecto con estas características, vamos a habilitarlo para macros. Ok, voy a cerrar esta ventanita. Hacemos un clic acá. Y vamos a habilitar libro de Excel para macros. Habilítelo, por favor. Excel-formulario. Guardar. A la hoja 1 le va a cambiar nombre por formulario. Por formulario. A la hoja 1, igual, hacemos clic derecho, color de etiqueta, y le asigna un color. ¿Preguntas o inquietudes? Ok. Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a realizar un ejercicio dentro del cual nos va a permitir, pues, poder familiarizarnos un poco con lo que es la parte de la programación, ¿verdad?, de macros. Este ejercicio, ¿verdad?, lo vamos a dejar hasta acá. Voy a habilitar una nueva hoja de cálculo, por favor. Este nos va a quedar acá, porque nos va a servir para darle continuidad a lo que sería el formulario. Vamos ahora a la parte de la hoja 2 y vamos a colocar acá, por favor, un pequeño temita, programando en VBA. Programando en VBA. Bien, vamos ahora a lo que es la sección de desarrollador Visual Basic. El formulario, ¿verdad? Aquí se va a mantener. De acuerdo, el formulario pues siempre lo vamos a mantener ahí en ese instante, en este mismo archivo. Y vamos a crear un módulo que nos va a permitir poder hacer uso de esos comandos que van a ejecutar. En todo caso, una macro que vamos a crear, no desde Excel, sino que desde la sección de VBA. Bien, ¿el formulario lo puedo cerrar? Sí. Perdón, vamos a cerrar esta ventanita. No, nos vamos a ir a la sección de hoja 2. Ahí vamos a trabajar lo que es la parte de los comandos. Hacemos doble clic acá donde dice hoja 2. ¿Qué implica esto? Que la forma en la que está cambiando la pantalla en este instante, ¿verdad?, es la sección de programación, la sección de comandos. El formulario es como el área de diseño. Es como el área de la pantalla, como el área de diseño. Aquí es el área de programación, de código. Bien, me voy a ubicar acá en el área general y voy a definir una instrucción para crear una macro. Nosotros hicimos, ¿verdad?, en el primer ejercicio, aquella de los meses del año. ¿Se recuerda? Usted iba escribiendo enero, enter febrero, enter marzo, enter, etcétera. Y al hacer clic en un botón, le generaba todos los meses del año. Ahora lo vamos a hacer a través de una macro, programándolo de una forma, pues, diferente. Para iniciar una macro, ¿verdad?, yo voy a colocar sub
es que es una palabra reservada, sub macro, abro paréntesis abierto, sub macro guión bajo meses, paréntesis abierto y paréntesis cerrado, enter. Desde el momento que yo coloco la palabra reservada sub y tomo en cuenta la configuración del nombre de la macro, la cual no debe de ser separada, el nombre. Es decir, una palabra y otra. Debe de llevar un guión bajo para poder separar si voy a utilizar palabras compuestas. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado, y de esa manera él me asigna el en sub, el fin de ese procedimiento. Bien, voy a utilizar la instrucción range, entre comillas, B1. Range B1, cierro paréntesis, punto select. ¿Qué le estoy indicando con esto? ¿Qué le estamos indicando con esto? Que a partir de la celda B1 queda seleccionada para comenzar a escribir. ¿Con quién? Con un active cell fórmula R1 C1 igual enero. Denise, perdón, me quedé allí, me quedé perdida. No encontré cómo regresar a esa pantalla que usted tenía allí. O sea, me quedé atascada en el use form. Hice doble clic en la hoja 2. Hice doble clic en la hoja 2. Doble clic. En la hoja 2. Después, ¿sí?, de R1, C1, ¿qué es? Comillas. Sí. Ok, gracias. Aquí nos falta un punto. ActiveCell punto fórmula R1C1. Enter. Bien, vamos al range. En el C1 colocamos comillas. C1, cierro comillas. Cierro paréntesis, punto select. Igual, active cell, punto fórmula R1. Acá me aparece. Igual, febrero. Podemos copiar y pegar la instrucción, ¿verdad? Para no estarla tal vez escribiendo uno a uno. Entonces aquí le voy a volver a indicar que lo va a copiar, lo va a escribir en la celda D1. Voy a copiar esta misma instrucción. La misma. Lo copio. Lo pego. Y acá pues este sería enero, febrero, marzo. E1. Lo vamos a hacer hasta junio. Hágalo, por favor, hasta junio. Lo pego. Abril. B, C, D, E, F. Mayo. G1. Es lo único que estoy cambiando. Junio.
BCDEFGH. Esta macro se llama macro guión bajo meses. Bien, acá no sé cómo tienen, cómo se visualiza lo que es el código, porque si se ve muy chiquito en la barra de herramientas de Zoom, ustedes pueden activar la lupa para poder acercarse. Bien, estamos hasta acá. Voy a ejecutar la macro. ¿Dónde se va a generar esta macro? En la hoja 2. ¿A partir de qué celda? A partir de la celda B1. ¿Estamos? Bien, voy a hacer un clic acá en el botoncito. Mire, ejecutar. O puedo presionar la tecla F5. Mire, pero no pasó nada. Ok, vamos a ir acá a Excel. Mire. Funcionó de esta manera. Hola, hola, funcionó de esta manera la macro. Aquí usted va a hacer clic en este botón. ¿Dónde se van a generar los meses del año? En la celda B1, C1, D1, E1, FG. Acá no lo va a ver. Vamos a Excel y este tiene que ser su resultado. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Pregunto si funcionó de esta manera. David, ¿funcionó? Error en método select de la clase range. Ah, habría que revisar cómo lo ha escrito. Cheque, por favor. Ahí está el código. En este caso hay que tener mucho cuidado con la forma en la que escribimos los comandos, ¿verdad? Recuerden que cuando introducimos la temática de macros, mencionamos, ¿verdad?, que la parte de los comandos es un poco delicada en el sentido de la escritura de algunos comandos, ¿verdad? ActiveCell.FormulaR1C1. Aquí le estoy indicando que va a activar el formulario para colocar enero. ¿Dónde? En la celda B1. Luego él selecciona la celda C1 y ahí activa febrero. Sí, se lo tengo exactamente así. Ok, si gusta, compárteme, vamos a revisar. Presione la tecla F5. Ejecutar. Haga aceptar. Váyase a Excel, quiero ver algo. Voy. La hoja 2. Ajá, está. Haga clic ahí en Visual Basic. Mhm.
No sé si será mi vista, pero veo que el select antes del punto como que hay un espacio. Checa, por favor. Ahí. Ah, no, ¿verdad? Maximice la ventana. Fórmula R1C1 range. Ajá, sí, porque todos los ranges están bien escritos. ActiveCell.fórmula R1. Ajá. Sí, porque R1C1 igual febrero. Range de 1. Y Cabal fue escribiendo de 1, ¿verdad? ActiveCell. Porque no, ActiveCell no es, no son son L o son número 1. Son Ls. Denise, ese último range B1, como ya no hay otro que le sigue, yo no le puse y si me lo permitió, no sé si eso estará dándole error, el último range que tiene. Bueno, quitémoslo. A mí no me dio problema, yo solo dejé. Ejecútelo. Va. Ahí está. Gracias. Yo se lo dejé, el mío sí lo tiene. El mío también lo ejecutó. Lo ejecutó, ajá. Y que yo tengo un Excel ligeramente más nuevo, quizás sea eso. Bueno, tal vez, quizás. Bueno, ahí está. ¿A quién más no le funcionó? Si a todos nos funcionó, ¿verdad? Si al resto, pues, de los compañeros les funcionó, pues vamos con el siguiente. Vamos a crear otro, ¿verdad? Ahora, pues, un poco más Perdón, diferente. Denise, a mí no me funcionó. Ah, oh, Claudia, ok. Compártame, por favor. Ejecute F5. O presionamos el botoncito verde, el triángulo, para ejecutarlo. Perdón, estoy presionando F5 y no me funciona. Ahí está. Aceptar. ActiveCell. Punto fórmula R1C1. ActiveCell. Punto. No, espéreme. Quiero acercar bien el zoom, porque yo sí les veo ya un poco lejos. Voy a aumentarlo acá al 100%. ActiveCell punto fórmula R1C1. Ajá, punto, eso. Ajá, quítele fórmula punto, ese punto, quíteselo. Eso. Va, ActiveCell punto y quítele los puntos al otro. Vea que ahí ya cambió a mayúscula, eso indica que está bien. Y quítele el punto ahí. Vaya, le va cambiando. Punto. Va. Ahí. Ah. F5.
Correr. Aceptar, veamos. Ah, en junio. Coloque después de en junio, por favor. Enter. Ajá. Range H1. Entre paréntesis, H1. Ajá. F5, vamos a ver. Sí, me sigue dando error. Aceptar. Creo que me uno, no le he puesto comillas. Las comillas. Okay, F5. Sí. Quite entonces ese último H1. Otra vez F5. Aceptar. B1, C1, D1, E1, F1, G1. Y yo veo que está todo bien. Ajá, los select igual. Sí, porque ya nos cambiaron. Ajá. Ya nos cambió el fórmula R1C1, era que activó las mayúsculas. Cuando sucede eso, que hay cambio inmediatamente en el comando, ¿verdad? Se nota, es porque está bien. Aquí pues reconoció fórmula R1C1. El espacio que está entre el end y la fórmula no afecta. No afecta. Veo acá espacio después de las comillas, perdón, después del igual. Véame eso, por favor. Ahí. Ajá. Y también después, pero lo pone. Y Se pone de forma automática. también después del, antes del formulario, antes, perdón, antes del igual. Active cell es con una L. No, espérame, quiero ver. No. Ah, pues no, sí es con dos. Sí, está bien. No, los espacios me los pone automáticamente. Sí. Comparando range. Y seleccionó la hoja 2, ¿verdad? Sí. Colóquele otra vez el range H1.select después de junio. B, C, D, E, F, G, H. Guárdelo. Perdón, ejecútelo. Ajá. Aceptar.
Está bien. Metros bien bajo. Ajá. Sí, porque no le veo qué otro error podría ser. Cabal está el sub y el en sub, y de igual manera, pues nos diera directamente el error si fuese eso. Hágame un favor, vaya a Excel, quiero ver allá algo. Solamente para checar, así como hicimos con el compañero. Ahí está. No, haga clic en B2. Ah, no, está vacío, ¿verdad? Ajá. Aumente el ancho de la columna. Y el formulario donde lo hizo, porque no íbamos a seleccionar la hoja 2. Dele doble clic a la hoja 2. A la hoja 2. No, no, allá en Excel. Ajá, ahí. Vaya. Vaya, sea Visual Basic. No. Creo. Ejecútela. Porque tenía que haberla dejada en la misma del formulario. Porque lo que quiero es que con esta misma vamos a trabajar mañana. ¿Sí? Ejecútela, Sí. por favor. Ahora no me da nada. Le doy F5 y no me Vaya, da no nada. le da nada. Váyase a Excel. Váyase a Excel. Va. Ahí está. Estaba usted en la hoja 1. O sea, la posición en la cual usted estaba en la hoja 1, aunque ya habíamos seleccionado pues la hoja 2 para que se ejecutase. Bien, guardemos esto, señores, porque con este archivo, ¿verdad? Vamos a darle continuidad mañana a lo que es la clase. Así es que me mandan, ¿verdad? Ahorita el formulario, como lo creamos, y la ventanita, ¿verdad? Del resultado de los meses del año que se acaban de generar con lo que es la macro, ¿de acuerdo? Eso es lo que me van a mandar. Bueno, buenas noches, sí, ya vamos ahorita pues con otro grupo, ¿verdad? Así es que les espero pues el día de mañana. Tengan un feliz descanso. Buenas noches. Gracias.